hello there good evening and welcome to our first class tonight we're going to be getting to know each other a little bit and also continue with the process of learning more english um, it's really nice to meet you guys my name as i mentioned earlier is oscar segovia and well um hopefully we're gonna be getting more people i don't know if we're gonna be getting more i don't really know the amount of people we have in this group but i really hope that we can get along we can get to work and advance in our english level and uh, well that's basically my expectation from this course see sí. bienvenidos muy buenas noches eh, Esa era simplemente verdad una pequeña introducción no significa que Solo porque estamos ya en el preintermedio, todo va a ser ahora solo en inglés. Pero sí, de verdad, sabemos que vamos a estar trabajando un poquito más en, en inglés, en práctica, en pronunciación. Y pues es un gusto conocerles. Sí, mi nombre es Oscar Segovia, ya previamente se los había mencionado. Y pues con ustedes quizá no sea, de verdad, tan, tan, tan necesario el hacer una, un recorrido de la plataforma. Creo que ya la conocemos bastante bien, pero. Pues sí, es casi que requerido siempre, ¿verdad? Al principio del curso, eh, hacer un pequeño pues, eh, refresco de lo que sabemos o de lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? O lo que conocemos acerca de la plataforma. En este, en este caso, también eso nos puede servir un poquito, pues, para ver una, de manera superficial, ¿verdad? Lo que vamos a, a estar aprendiendo, que eso también es una cosa muy importante. Así que, eh, pues, espero que todos ustedes se encuentren bien. Vamos a iniciar con eso y más adelante, ¿verdad? Estaremos también teniendo un momento para poder irnos conociendo un poquito. So, eh, en este caso, eh, vamos a, una vez más, trabajar en cinco secciones. Ustedes, pues, me imagino que si estamos en este nivel, ¿verdad? Ya conocemos cómo funciona más o menos el sistema completo. Eh, sabemos que en cada una de las secciones vamos a encontrarnos con pues, diferentes pasos que debemos ir completando, ¿verdad? Eh, tenemos siempre pues, los videos en los cuales se nos va dando la indicación. Bueno, primero, obviamente, los, el lesson objective, que es donde se nos presenta, ¿verdad? La idea o lo que se espera que ustedes logren después de, de haber pues completado esa, esa parte específica in this case we have for example the first lesson objective is in this lesson participants will listen to a conversation about how often they do an activity ¿Sí? ese es uno de los temas considero yo más importantes o más Um, influyentes en cuestión de compartir, ¿verdad? Con algunas personas las cosas que hacemos, las actividades que nosotros practicamos. Así que el primero de los videos o la primera actividad que ustedes van a tener que realizar, pues va a tener que ver, ¿verdad? Con um, una conversación. Sabemos que bastante a menudo nos encontramos que ese es el primero de las actividades y, pues, eh, ya el resto, ¿verdad? Tenemos otra vez indicaciones, videos y pues los knowledge checks que serían, ¿verdad?, los, las pruebas que vamos a tener que realizar. Eh, muy importante mencionar que pues para que ustedes no tengan ninguna pena, ningún reparo en consultar acerca de estas pruebas, yo soy bastante abierto a colaborarles, a ayudarles, a apoyarles en el sentido, ¿verdad?, de cuando ustedes necesiten saber. Cómo se realizaba una prueba específica, o sea, no tengan ustedes pena en preguntar durante el día en el grupo o de manera pues privada a través de WhatsApp, ustedes me pueden dejar saber, ¿verdad? Cuál es aquel um, ejercicio que les está causando problemas y luego cuando vengamos a la clase pues lo vamos a poder trabajar juntos, sí, porque puede ser que algún otro compañero esté teniendo problemas con el mismo ejercicio entonces bien bien importante que ustedes no tengan reparo en eso verdad que traten siempre de pues de hacerme saber o compartir verdad las dudas que tengan ya que esa será quizá una de las partes primordiales de lo que de lo que se va a tratar la clase verdad de ir solventando esas dudas solucionando cualquier problema que se vaya presentando Ok. Eso, pues, por parte de la plataforma. Ahora, algunos de los temas que vamos a estar trabajando también tienen que ver con la pronunciación, algunos, um, pues, acerca de cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver como con ejercicios o rutinas. Entonces, eso sería parte de lo que trate la, la primera sección, ¿sí? También, algunas de las preguntas más comunes con how, ese es, es otro, de lo, otro de los temas importantes, y... Pues todos ellos, ¿verdad? Los vamos a ir descubriendo poco a poco. Ya saben ustedes que, pues para que sea válido el, el hecho de que han completado eh, su participación o su módulo, su curso, es importantísimo que ustedes logren alcanzar el 80%, ¿verdad? De nota final en, en el módulo. Entonces, el objetivo mío también será, pues, apoyarles a ustedes en ese sentido. Así que... Eso sería quizá como de las indicaciones iniciales. Luego, vamos a pues hablar, ¿verdad? Estos serían como los dos temas con los que vamos a iniciar. I hardly ever exercise, que es la conversación que les mencionaba anteriormente. And um, adverbs of frequency, así que son los adverbios de frecuencia. Muy bien. Um, things to consider in the module. Algunas cosas, ¿verdad? que debemos considerar. Sabemos que esta clase, pues, es un poco tarde, así que vamos a hacer lo posible de mantenernos activos, de, de, de pues estar tratando de, de compartir, verdad, para que no se van a quedar dormidos. Otra cosa importante eh, es, pues, la cuestión de la cámara. Sí. Eh, por lo mismo si alguien se está quedando dormido, así para decirle, mira, no, ya, este, si quieres te puedes ir a dormir. No, tampoco. Los nombres completos es una cosa bien importante, porque pues sabemos que durante la, el, el desarrollo de las clases, en algún momento, ¿verdad?, se les puede hacer la invitación a participar. Entonces, si ustedes tienen algún nombre extraño, o sea, va a ser para mí raro, ¿verdad?, el pedirles que participen, si desconozco a qué se refiere ese nombre. Así que, ajá, más adelante también voy a escuchar cómo ustedes pronuncian su nombre en el caso que um, o utilizan cuál de los nombres les parece mejor, ¿verdad? Así para no llamarlos por el nombre que no les agrade del todo, porque pues, ajá, trato de, de ajustarme, ¿verdad? A lo que ustedes prefieran. Lo de la cámara encendida, entonces espero que podamos cumplir con ese requerimiento, poder mantener la cámara encendida durante la mayor parte de la sesión. Um, por otro lado... Tratar de minimizar el sonido ambiente. Cuando hablamos de sonido ambiente, ¿verdad? Nos referimos a diferentes cosas. Puede ser, eh, si ustedes tienen mascotas, eh, pues tratar, ¿verdad? De, de no estar tan cerca de las mascotitas cuando estén por ahí cerca, por ahí ustedes en la clase, o el caso de los niños. O si no, pues siempre se invita, ¿verdad? A mantener los micrófonos apagados, que es algo, sería como la, la, la función principal o la parte principal en la cual podemos colaborar para reducir el sonido ambiente. Pero hay una cosa que a veces quizás no se menciona cuando se habla acerca de este tipo de sonido ambiente. Y yo se los voy a mencionar porque ya me ha pasado un par de veces en las clases que ya llevo con corporativo. Y es que a veces, cuando estamos en la clase, ¿verdad? Puede que el vecino o sus, sus familiares estén escuchando música. Y esa música pueda que pase a través de su micrófono. Entonces, y si por algún motivo ustedes tienen su micrófono encendido durante algún periodo de tiempo en la sesión y esa música está siendo, ¿verdad?, pasada a través de ese micrófono, puede ser que recibamos castigos de parte de YouTube, porque como sabemos, estas clases siempre están disponibles para ustedes después en YouTube. Entonces, um, ya ha habido problemas así en los cuales esos videos, porque algún participante tenía el micrófono encendido, se logra escuchar la música, el video es castigado o se pone una sección del video, ¿verdad?, en silencio. Así que por eso se solicita el tratar de mantener el sonido ambiente, pues, reducido, ¿verdad? Then we have uh, participación activa durante las sesiones. No tengo ninguna duda de que esto va a ser así. Yo sé que ustedes van a ser muy participativos y van a colaborar, ¿verdad?, en todo lo que sea requerido. Intenten traer todas las dudas a clase, ¿sí? O sea, eso es lo que les mencionaba anteriormente, cuando ustedes eh, tengan alguna duda, algo que les surja durante el día, algo que revisaron, algo con lo que se encontraron. Si por ahí van ustedes en el carro, en el bus y ven alguna frase, ¿verdad? Que, que les llamó la atención y tienen la duda de qué puede significar hasta ese tipo de dudas. Yo con gusto, si puedo, ¿verdad? Les voy a ayudar a aclararlas. Entonces, pero obviamente lo principal sería aquellas que tienen que ver, ¿verdad?, con las clases que vamos a estar desarrollando nosotros. Por otro lado, eh, esta es, además de una indicación, una cosa que yo los invito a hacer y es el practicar tanto como puedan, ¿sí? O sea, durante su día, yo sé que cada uno tiene las actividades, ¿verdad?, específicas que debe realizar, pero... Les invito a que durante esas actividades ustedes descubran cosas que pueden identificar en inglés, cosas que pueden hacer en inglés, cosas a las cuales se pueden referir en inglés. Porque de esa forma vamos a estar aumentando mucho más la cantidad, ¿verdad?, de segundos, minutos que nuestro cerebro pasa practicando inglés. Así que por eso les invito a que lo hagan. Van a ver que eso es una cosa bien, 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 bien beneficiosa para ustedes, el tratar de pues mantener, ¿verdad? Esas ideas eh, del inglés en nuestra mente. Ok, siguiente parte, pues ya sabemos esto casi todos, eh, pues que debemos completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito. Sabemos también que, pues cuando ustedes tengan dudas, pues les pueden pasar a mí y juntos podemos solucionar, ¿verdad? Cualquiera de ellas. Um, otra cosa que supongo yo que ustedes conocen bastante bien es que las actividades o las, las tareas, como les guste llamarlas, las pueden realizar durante cualquier momento del día, o sea, cuando ustedes deseen. Si ustedes organizan su tiempo para trabajar en la plataforma solamente los fines de semana, lo pueden hacer así. La invitación siempre también va a ser a no dejar de lado las, la participación en las clases, porque se ha... Se han dado algunos casos en los cuales las personas creen, ¿verdad?, que pues como tenemos la libertad de poder desarrollar las actividades cuando yo tenga chance, terminan todo en una semana y luego ya no quieren unirse a las clases. Y eso puede ser que les llegue a afectar en algún momento, ¿sí? Porque pues ahora vamos a estar un poquito también más atentos en cuanto a la asistencia, ¿verdad?, a las clases mismas. Así que considerar eso y no solo dejarlo, ¿verdad?, pasar por alto. Y esta sí, otra cosita importante a, a resaltar, los breakout rooms son para prácticas. Y eso se menciona porque a veces cuando estamos en los break rooms y estamos pues desarrollando alguna conversación o alguna temática, hay personas que se desvían y comienzan a platicar de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la clase. Y pues sí, pueda que sea interesante. O sea, si en algún caso ustedes están hablando acerca de algo que tenga que ver con el inglés que no necesariamente tenga que ver con el tema de la clase, yo no, para que no les interrumpa, o sea, y no les cause ningún, ninguna molestia. Pero si ustedes están hablando de algo que no tiene absolutamente nada que ver con el inglés y así, sí puede ser que, o sea, les solicite, ¿verdad?, que nos enfoquemos una vez más, porque se da bastante que las personas en los breakout rooms o en las salas de práctica están, ¿verdad?, eh, hablando de otros temas y no haciendo lo que se supone. También es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos en breakout rooms, o sea, no significa que si yo ya participé una vez y ya de desarrollé la conversación una vez, yo me voy a quedar con eso. Siempre se les invita a que traten de hacerlo más veces. O sea, si ustedes tienen el chance de practicar tres veces, háganlo, porque eso puede que encuentre alguno que otro detalle en ustedes, ¿verdad? Que todavía requiere un poquito de, de, de afinarlo. Y luego, pues, la puntualidad en las sesiones. Um, en este caso específico, chicos, les comento, eh, yo estaré desarrollando una clase antes de la suya, así que también, ¿verdad? A pesar de pedirles la puntualidad, sí les voy a, a pedir también un poco de disculpas si en algún momento eh, la clase anterior toma ¿qué? dos, tres minutos más, entonces, pero ya hablé con ellos, que nuestra, la clase con ellos será desarrollada quizá unos cinco minutos antes y de esa forma no les voy a interferir a ustedes en ningún sentido, ¿verdad? Con el tiempo que ya está marcado. Así que, eh, pues vamos a tratar de ser puntuales, ¿verdad? Para aprovechar la mayor cantidad del tiempo que tengamos. Muy bien. Eso es parte, ¿verdad? De, lo, de las indicaciones iniciales. Ahora sí, me gustaría conocerles un poquito y pues ninguna mejor manera, ¿verdad? Que hacerlo acerca eh, de las introductions. Creo que esto es algo que ya manejamos bastante bien, pero para el ejemplo lo voy a hacer yo. Primero, sí. Hi. My name is Oscar Segovia. I'm 25 years old. I live in San Miguel and work in inglés corporativo. My favorite word in English is amazing. Sí, amazing. Okay. Um, tenemos algún voluntario que quiera hacer su presentación primero? no hay voluntarios en este grupo. no les creo. yo sé que esta tarde, pero tampoco se me están durmiendo. ya. no en la primera clase. okay. go Mi ahead, teacher. eric. okay. hello. good evening. Uh, my name is eric. i am 18 years old. i live in casaltepeque. and my favorite word in english is soccer because oh. i like it. Okay, very good. Soccer because you like soccer. I mean there's no other way, yeah. See. ¿Sí? Okay, muy bien. <laughs> muy interesante. Super. Um okay, who wants to go next? Bueno, vamos a ver. Wendy. Good okay, thank you, Wendy. My name is Wendy Ramirez, I am forty two years old. I live in San Salvador. I work in, in political party. My favorite word in English is beautiful. Beautiful. Very nice. Thank you very, very much for sharing. Okay. Um, next one up, who's going to be? Me. Okay. Hello, everybody. My name is Hazel. I'm 23 years old. I live in Sonsonate. Uh, my favorite word in English is believe. Believe. Okay, very nice. Thank you. Okay, who's next? Carlos. Hi. Okay. Hi, my name is uh, Santos. Okay. Uh, I am. Uh, I yours. All is uh, forty-one. I live in San Vicente. Uh, in my favorite word, in in uh, the the home. Home. Mm -hmm. Okay. Great. Great. Ahora, uh, ahora sí. Carlos, creo que era. Yeah, sure. okay. Hello, everyone. Uh, my name is Carlos José Blanco. I'm 25 years old. I live in Sonsonate, and my favorite word in English is water. Water. Okay, nice. Short and very important word. Very good. Um, who wants to do the next participation? Okay. teacher. Okay. Um, hi everyone. My name is Carlos Calixto. I'm 20 years old. I live in San Salvador. I don't work, but I study in the National University. And my favorite word in English is crazy, crazy, crazy that you like that word. Okay, muy bien. Aquí lo siento, no coloqué esa parte, cierto. I study in the case, verdad. De quienes están aún estudiando, esa podría ser también otra de las opciones. Sorry, but thank you very much, Calixto. Thank you for for sharing. Okay, who wants to do the next participation? Jorge, want to go? Ok, solo I have a question. My favorite word in English is, ¿este a qué se refiere? A ah, su palabra favorita en inglés. ¿Cuál es la palabra que a ustedes más les gusta en este momento, de las que ya conocen, verdad? Eh, ¿Cuál sería su, su palabra favorita en inglés? Ah, ok, ok. Ya. Yeah. Ok, my name is George. I am. TDA, uh, years old I live in El Salvador. I work uh, in restaurant. My favorite word in English is um, crazy también. crazy okay Muy <laughs> yeah. bien. crazy. very good. Um, now let's go with Vamos a ver. Felix, do you want to give it a try? Hi, my name is Felix Edgar de Covara. I am Terry Gerard. I live in San Salvador. I work, work at the restaurant. My favorite word in English is let's go. Let's go. Very good. Okay, muy bien. Let's go. Um, let's hear now from Rosa. Do you want to give it a try, Rosa? Hi, my name is Rosa Amaya. I'm 40 years old. I live in Lobasto. I work in Entidad Financiera. My favorite word in English is beautiful. Beautiful. Very nice. Thank you for sharing. Okay. Um, now let's hear from Adela. Hi, my name is Adela Martinez. I am 36 years old. I live in Sacramento. Uh, my favorite war in bliss Okay. Good. Very good. Thank you for sharing. Okay. Uh, now let's hear from let's hear from Saraí. Um, hello. Uh, my name is Saraí. I am thirty-six years old. I live in San Salvador. I work in PBS. My favorite word in uh, English is blessing. Blessing. Okay, very interesting yeah. word. Thank you. Um, now let's hear from Roxana. Okay, seems like she's not there. Oh yeah, there we go. Oh. Okay, Roxana. Hello. Hello, Hello everybody. Uh, my name is Roxana Lamero. I am forty-three years old. I live uh, in the municipal de popa. I am merchant in the world. Like to learn more about English. In my favorite word is loving. Okay, loving. Very, very, very good. Okay, me gustó la parte en la cual también dijo verdad que um, que están en en el interés en el camino verdad aprender inglés that's really good see ¿Sí? okay um let's hear now from gloria okay so uh karen maybe hello hi Hi, my name is Karen Flores. I am 29 years old. I live in San Salvador. My favorite word in English is happy. Happy, very nice. Okay, uh, let's hear now from Glenda. Hey. Oh, wait, yeah. So, Glenda. Good evening. Good evening. Um, hi, um, hi, my name is Glenda Borja. I am 27 years old. I live in San Juan O'Pico. My favorite word in English is um, love. Love. Okay, thank you. Yes. Um, Sus Wait, no, Brenda. Brenda Susana. Hi, good evening. Good evening. My name is brenda i am 23 years old i live in san miguel i work in siman and my favorite word in english is cute 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 okay very nice thank you um, and ernesto Hello, Ernesto. Hello, okay. everybody. Hi. Hi, my name is uh, Carlos Ernesto. Uh, I am uh, 22 years old. Uh, I live in Santa Ana. Uh, my favorite word in English is just do it. Okay, good. Very good. ahora bien uh, no sé me faltó alguien porque creo que sí gloria no sé si gloria ya está con nosotros. Bueno parece que no parece que tuvo problemas para conectarse ok muy bien It's a pleasure to meet you guys sí es un placer haberlos conocido eh, bueno de ahora en más perdón nos vamos a estar reuniendo todas las noches de lunes a jueves para pues ir desarrollando verdad nuestras habilidades en el inglés eh, recordemos que este camino es uno bastante interesante y en el cual cada uno verdad tendrá sus um, habilidades eh, en, cierto, en cierto aspecto, ¿verdad? De lo que significa aprender inglés. Sí les voy a pedir siempre el tratar de ser respetuosos, pero a la misma vez dejar de lado la pena, ¿sí? Porque me gusta, ¿verdad? Que pues aparentemente ninguno de nosotros eh, dejó pasar la oportunidad de practicar un poquito. Y pues siempre me gusta también invitarles a que se, se colaboren unos con otros, a que traten de irse ayudando y pues que siempre que ustedes se den cuenta de algo que se les haga interesante, que tenga que ver con el inglés, de una forma u otra, traten de compartirlo con la clase, ¿sí? Porque pues yo seré quizás el precursor de ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho compartir las cosas que yo he aprendido acerca del idioma. Eh, para que sepan un poco, ¿verdad? He trabajado... Ya pues como maestro de inglés, este sería el inicio de mi cuarto año como docente. Con Corporativo no tengo tanto tiempo, pero sí ya tengo un par de meses trabajando con ellos y pues también tuve la oportunidad de enfrentarme al inglés de forma eh, pues frontal eh, durante un proceso en el cual fui parte o tuve la oportunidad de colaborar con docentes de Estados Unidos, trabajando en una escuela de Estados Unidos allá por el 2018 cuando todavía verdad no había pandemia y teníamos chance de ir a las escuelas a trabajar entonces eh, habrá algunas cosas que yo sepa acerca del inglés o que he aprendido verdad acerca de del idioma que me gusta siempre estar compartiéndolas con ustedes y pues ayudándoles a que sigamos adelante aprendiendo unos con otros pero siempre los voy a invitar a que ustedes mismos se sientan con la libertad de ayudarse, o sea, y de traer ese tipo de información o compartir la información que ustedes tengan, porque pues en, es lo bueno del idioma, que siempre de verdad habrá cosas diferentes que aprender. Así como en el español a veces nos encontramos que hay palabras que nosotros las estábamos utilizando diciendo mal, perdón, pues de la misma forma nos vamos a poder encontrar con eso en inglés, verdad. Y espero que nadie se llegue a sentir mal en el momento en el cual un compañero trate de compartir algo que conocíamos según nosotros, pero que al final resulte que tal vez no era de esa forma. Así que, pues esa será una de las invitaciones principales a que tratemos de colaborar entre nosotros y apoyarnos, ¿verdad?, en el crecimiento. O sea, que trabajemos juntos. Muy bien. Ahora, eh, no sé si alguien tiene alguna duda acerca de, no sé, como alguna... Eh, parte del funcionamiento de la plataforma o algo así, o tenemos todo claro para poder iniciar? Bueno, tomo el silencio como uno. Así que um, vamos a iniciar con el primero de los temas. Esta noche tenemos, pues como les mencionaba hace un momento, a conversation, ¿sí? Y esta conversación trata acerca de. Específicamente los adverbs frequency, ¿sí? los adverbios de frecuencia. Eh, ese es un tema bien, bien importante porque ayuda a poder expresar, pues específicamente eso, ¿verdad? La frecuencia con la cual nosotros desarrollamos una actividad específica. O sea, qué tan a menudo yo hago esto o lo otro. Entonces, eh, en esta conversación tenemos la participación de, de Mary y de Paul. Sí, esas son las dos personas que están tomando, lugar, eh, toma, perdón, son las dos personas que están desarrollando esta conversación. Y la conversación va de la siguiente forma. You really fit, Paul? Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Whoa! How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my in my free time. I guess I'm a real couch potato. Muy bien. Una vez más, por lo general también me gusta leer las conversaciones dos veces. Una vez. Uh, como velocidad regular, digamos, y otra vez un poco más más calmado para ir prestando atención, verdad, a todas las palabritas que haya eh, en medio de la conversación. Y otra de las cosas que también, pues, me gusta hacer, si en algún momento ustedes creen que podemos hacerlo de forma diferente, yo siempre estoy abierto, verdad, a sugerencias, eh, es ir desglosando parte por parte las cosas que sean interesantes en la conversación y algunas de las frases, verdad, que son utilizadas. Y si en el caso específico puede existir una frase diferente que podamos usar, pues siempre me gusta, verdad, que podamos aportar nosotros nuestras ideas y no necesariamente quedarnos con la conversación fija tal y como está, sino que también poder eh, dar nuestro punto de vista y como de qué forma podríamos hacer que esta conversación suene más... Natural o más a nosotros, más a lo que podemos saber o con lo cual nos podemos sentir más cómodos. Así que si ustedes en algún punto, ¿verdad?, encuentran una palabra, una frase para la cual ustedes conocen una variante, pues les voy a invitar a que también, a, o sea, a que compartan, ¿verdad?, cómo podríamos usarlo de forma diferente. Así que bueno, voy una vez más con la conversación. You're really fit, Paul. ¿Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Whoa, how often do you exercise like that? About five times a week? What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. Aquí estamos real couch potato. Muy bien, esa sería entonces la conversación. ¿Y de qué trata esta conversación? Pues es bastante sencillo, ¿sí? Simplemente es una persona, ¿verdad? Pues en este caso Mary, quien hace un comentario acerca de Paul y ella le dice que, pues ella cree que él está en forma o en buena forma. Cuando ustedes utilizan la palabra fit, ¿sí? Están hablando, ¿verdad?, acerca de alguien, pues que, ajá, se mantiene eh, haciendo ejercicio. Y tiene bastante bien formado su cuerpo. Esto creo que lo podemos identificar porque, pues, creo que en nuestra cultura es una palabra que ya se utiliza bastante. O sea, creo que todos en algún momento hemos dicho que tenemos un amigo que es fitness, ¿sí? Entonces, y esta palabra de fitness, pues se refiere, ¿verdad? Específicamente a eso, a una persona que se ejercita y que, pues, trata de mantener su cuerpo, ¿verdad?, en un buen estado físico. Entonces, cuando ustedes ven algo, o sí, algo que tenga la palabra fit, significa que es algo, ¿verdad?, que está en buena forma, o en el caso específico de la ropa, también puede significar que es ropa ajustada, o sea, no es una, no es ropa holgada, sino que es ropa más ajustada al cuerpo. Muy bien. Um, y luego, pues ella le pregunta, do you exercise a lot? Sí, o sea, te ejercitas mucho, que es algo que ya les voy a preguntar a ustedes también. Um, y luego Paul solamente le comenta, ¿verdad? Que casi siempre se levanta temprano y pues él alza pesas, sí, por una hora. Entonces sí, se ejercita por las mañanas. Y pues ella sorprendida le comenta o le pregunta como like, ¿en serio? Like, ¿seriously? ¿Sí? ¿De veras? Y él le dice que sí. Y que a veces incluso um, él va a esquiar, o sea, en, en inline skating, un deporte que a veces lo vemos en, en los Juegos Olímpicos, que o sea, son personas que van esquiando, ¿verdad? Unos detrás de otros, o sea, que hacen una línea, básicamente, a la hora de esquiar. Es como un deporte en equipo, ¿sí? En el cual están esquiando a altas velocidades, pero que trabajan en equipo para ir, básicamente, avanzando y pues rompiendo, ¿verdad?, con la resistencia del aire y ese tipo de cosas. Entonces, él practica ese deporte, inline skating. Um, entonces, Mary reacciona como sorprendida y le pregunta qué, qué tan a menudo. Sí, él realiza ese ejercicio, o sea, que tan a menudo se ejercita de esa forma? Y él le dice que alrededor de cinco veces a la semana, ¿sí? About five times a week. Esta es una de las frases o de las palabras, ¿verdad? Importantes cuando vamos a hablar acerca de actividades y que no necesariamente tenemos ese número o esa cantidad fija. O sea, cuando ustedes dicen about like five times, about every day, o almost every day. Cuando usamos about es porque no está una cosa específica, o sea que es fijo, sino que puede cambiar, o sea es variable. Entonces alrededor de cinco veces a la semana no significa que es exacto, que él está obligado, verdad, que los cinco días se va a ejercitar. Así que el about se va a utilizar cuando vamos a hablar de cosas así. Um, y luego pues ahí él, él le pregunta, verdad, ¿qué tal tú? What about you? Y pues ella le dice que no necesariamente, o sea, ella rara vez se ejercita y por lo general solamente pues ve tele durante su tiempo libre. Y luego ella entonces comenta, ¿verdad? I guess I'm a real couch potato. Esta frase del couch potato, si la traducimos de forma literal, pues se puede decir, ¿verdad? Que es una, um, una papa de sofá. Pero cuando hablamos de eso, es básicamente una persona que no se ejercita, o sea que no hace nada de ejercicio y que pues a veces podemos decir que puede llegar a ser incluso un holgazán. Entonces un couch potato podría ser una persona así. Ahora yo les pregunto, um, Jorge o George, do you consider yourself a couch potato? Mm. Repeat, please. Oh, do you consider yourself a couch potato? This word right here. Couch potato. Couch potato. Esto sí no sé cuál es el significado. <laughs> ok, justo lo acabo de decir. Si un couch potato es no necesariamente una, una frase literal, o sea, este sería una, un parafraseo, digamos, y se refiere a una persona que no se ejercita tan a menudo, que no realiza casi ninguna clase de actividad física. Entonces, que por lo general, cuando tiene tiempo libre, simplemente pasa verdad en el sofá o sea si lo tradujéramos de forma literal couch potato sería una, una papa de sofá sí pero un couch potato es una persona que solo pasa tirada en el sofá cuando tiene chance so do you think you are a couch potato uh, no no do you no. Ex do you exercise do you practice any sport yeah i i running um, how often? Okay, very good. So you're not a couch potato. What about, um, let's hear from Adela. Do you think you are a couch potato? No. No? Do you exercise a lot? la hija significa ejercicio sí sí eso sí es muy muy cierto sí so ya yeah, básicamente like the shores estamos pa aquí pa allá pa todo pa todo lado caminando y ajá pasar con, con, con niños me imagino si son niños o la edad que tengan pues sí verdad los hijos igual consumen energía so no couch potato for you um, what about Santos do you think you're a couch potato Santos No, uh, about uh, two times a week. You go where? Do you practice a sport? Uh, no, uh, aerobics. Aerobics, oh, pretty cool. Nice. <clears throat> okay, so no couch potato for you either. Nice. Uh, what about Wendy? Do you think you are a couch potato, Wendy? Yes, I am. <laughs> you are a um, potato. Yes, but uh, tomorrow I am um, start or beginning. Starting, beginning, ambos. Pero okay. creo que si es una actividad más bien starting. Okay. Tomorrow, uh, start and go to the gym. Oh, cool. Yes. At, at what time do you plan to go to the gym? What time? Yeah, in the morning or in the afternoon. Five. 5 a.m. 5 a.m. Yes. Wow, that's pretty early. Yes, yes. Sí, sí, cuando I le pregunten. I'm, I'm mommy and my son play in the night. Oh, okay. And, and, entonces cuando esté dormido iré. <laughs> Muy bien, sí, porque cuando le pregunten, no, pues tengo clase de inglés. De 9 a 10 y, sí. Y, sí. y voy al gym en la mañana. That's uh, yes. <laughs> yes. living the life, ¿sí? Viviendo la vida, para que vean. Yes. Ok, really good and good luck. Sí, aquí vamos Thanks. a estar viéndola eh, cuando? El miércoles más o menos. Ahí va a estar así, ¿ves? Tomorrow, tomorrow así. Nah. No, pero el miércoles van a ver que no se va a mover para nada. Hey, hey. Okay. Es broma. Es que a mí me pasó. Me pasó cuando empecé. Okay. Okay. Yeah, that, that happened. It's normal. Felix, what do you think? Felix, do you think you are a couch potato? Uh, I am no couch potato. yeah because you said you said you work at a restaurant and i i think you you do a lot of like physical activity right yes yeah. I, I i usually i usually run in the park in my free time okay very good very good great um what about rosa do you think you're a couch potato rosa no do you? Okay. Usually, um, dice, mucho? <laughs> I walk a lot. I walk a lot. Muy bien. Usually you walk a lot. Very good. Um, what about Hazel? Do you think you're a couch potato, Hazel? Not teacher. Sure. No? Do you practice any sport? and uh, no from time to time i do different exercise in my house okay good very good do you lift weights um, sometimes sometimes okay muy bien very good eric what about you eric do you think you're a couch potato you don't look no, like I... a couch potato no i not no yeah cuz you said you like you like soccer right yeah, I I always go to the, go to the field and I like to play soccer. a Okay, lot. really good. Okay, so no couch potatoes. Parece que no tenemos tantos couch potatoes aquí. What about um, Karen? Are you a couch potato, Karen? No. Do you do any physical activity or any? Do you practice any sport? Jumping. Okay. Jumping. Really good. About three times a week. Wow, that's really cool. Okay, very good. Pero no sé. Um, okay, vamos a ver con la siguiente persona. Eh, Carlos de León. Are you a couch potato, Carlos? No, teacher. I'm not a coach potato. Do you practice? I like, I like uh -huh. to walk in the morning. Ok, and since when did you start walking? ¿Desde hace cuánto haces eso? Eh, since the last year. Since last year. Yeah. Uh -huh, me imaginé. Es que saben que yo estaba, estaba, con esa teoría. La mayoría de los que hacemos ejercicio creo que empezamos a hacer ejercicio después de, de la, cuarentena. La <laughs> I don't know about you, but at least for me it was like that. Sí, yo empecé a raíz yes, de eso. Yes, yes. Mm -hmm. Because many of us, I mean, we were only eating and like getting fatter. Sí, y ahora es como que ya vemos que, 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 pues sí, ¿verdad? Eso no era bueno. Ok, bueno, entonces, not many couch potatoes. O tengo algún otro que sea couch potato. Alguno de ustedes que se considere un couch potato que le gusta no solo ver tele, no significa que solo porque pasamos solo viendo tele, vamos a, a utilizar la frase del couch potato. Sí, o sea, puede ser alguien que pasa leyendo en su tiempo libre, alguien que, no sé, tal vez eh, se la pasa solo jugando en el teléfono o jugando alguna clase de, de videojuego, puede ser también un couch potato. Y no significa que porque se dice couch potato, es literal, ¿verdad? Que van a pasar solo en el sofá. O sea, también puede ser, ajá, ¿verdad?, una silla o algún otro, otro lugar. Pero la frase del couch potato se refiere a eso, a una persona que pues no realiza mucha eh, actividad física, ¿verdad?, en su vida. Ahora bien, ya que tenemos eh, idea de que no somos tan couch potatoes, yo quisiera saber si tengo dos de no couch potato people que me quieran ayudar a practicar esta conversación, ¿sí? de manera eh, voluntaria. Dos de ustedes. Can I? Okay, sure, sure thing. So it will be Carlos and Eric, right? Uh, and the first. Okay, go ahead. So uh, you are. What is his name? Sorry, Carlos. Oh, it was Carlos. Ah okay. ah, okay. You're really fit, Carlos. Do you exercise a lot? Well, I almost, uh, I almost always get up early and lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in line skating. Wow. How often do you exercise like that? Eh, about five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time, and and I guess I am real a real couch potato. Okay, you're really good. Thank you. Thank you very much. Muy bien. Super bien hecho. Muy bien. Ahora bien, a uh, otra pareja. Sí, voy a buscar a los que vean que tienen sueño. <laughs> no, la verdad que ninguno de ustedes. Solo Santos parece que tiene sueño. And uh, let me see, Roxana. So you two, sí, ustedes dos. Santos y Roxana. Ok. Uh, Roxana, What? inicia. Mari, <laughs> uh, Mari. Mm -hmm. Yeah. Sure. You are really fit. Paul, do you exercise, exercise a lot? Uh, well, almuerzo... Always get up uh, early in the lead, they wait for uh, hours. Serious? Uh, sure, and they often got in light skiing. Wow. How often do you exercise like that? About five five times a weekend. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I you just watch TV. In my, food time, in my food time, I guess, I'm really to Ok, buen trabajo. Sí, buen trabajo. Muy bien. Um, Saben que hay una cosa que siempre se me ha hecho interesante y que no sé si ya se los han comentado, pero es la inclusión de este tipo de partículas al principio de una frase en las conversaciones en inglés. Si sí, esto del wow, el oh y todo ese tipo de cosas, a veces eh, uno se queda como, ¿por qué yo tengo que decir eso? Pero si ustedes se han fijado, casi siempre cuando estamos escuchando, no necesariamente hablando, ¿verdad? Porque quizá todavía no tenemos eh, tanta, tanta práctica, pero cuando estamos a veces escuchando cosas en inglés, en películas, en series, eh, cualquier clase de escena, casi siempre se ven este tipo de reacciones. Entonces, y lo que se trata de hacer es que a través de las conversaciones que se les presentan, cuando hay ese tipo de reacciones, que sean normales para ustedes. O sea, que después no sea raro que ustedes digan, oh, antes de agregar, ¿verdad?, lo que ustedes querían decir o decirle a alguien, wow, cuando algo que esa persona dice o hace les sorprende. Entonces, eh, es por eso, por lo que cada rato ustedes se van a fijar que en las conversaciones existen, ¿verdad?, esas partículas como de reacción a lo que la persona acaba de decir. Así que solo por si en algún momento lo tenían ahí como en, 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 en duda, ¿verdad?, el por qué existe ese tipo de, de interacciones en las conversaciones mayormente. Ahora bien, um, otro par que me quisieran colaborar. Let's see who is it going to be. Me. Okay. So I have the two at once. Okay. Uh, you first, Wendy. Okay. You're really fit. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go online skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh I hardly ever exercise. I usually just watch in my free time. I guess I am my real coach potato. Me quedó perfecto el <laughs> coach. Que lo era. Ay, no. Solía. Me refiero hacer. a que lo era, no, no la pronunciación. Ajá, solía. Y ahora ya no más. A partir de mañana ya no. Tomorrow. Ya. Yeah. Hashtag VidaFit. Ok, no. <laughs> Muy bien. Ok. Um, so, ahora bien, quiero saber ustedes de qué forma cambiarían esta conversación para que pueda sonar más natural de acuerdo a ustedes. Por uh, ejemplo, Eric, esta frase, ¿sí? esta línea de acá, que creo que es una de las que quizá no vaya tan de acuerdo a lo que hacemos eh, de manera regular. ¿Qué actividad podrías agregar o cambiar tú en este caso? Eh, como en vez de levantar pesas mm -hmm. como lo más lo más común es como hay muchos compañeros dijeron, ir a correr o okay. ir a caminar ok, and entonces I almost always get up early and go for, ¿cómo podríamos completar esa oración? ¿Cómo crees que sería la mejor forma de completarla? Go for Go for a walk. Uh, walk. Go for a walk. O también, That's hablando de correr, run. podríamos decir go for a little run. Sí. Go for a little run. Eso sería, o sea, ir a correr un poco. ¿sí? Go for a little run. A veces tenemos miedo quizá de utilizar este tipo de, um, de adjetivos, ¿verdad? Para describir algunas cosas, porque, o sea, aquí podría decir, podríamos traducirlo voy a, por una carrerita. Sí, o sea, así podríamos tratar de decirlo, ¿verdad? A little run. Pero también en este caso, a little se refiere, o sea, que es por una cantidad de tiempo corta. O sea, voy a correr un poco, sí, go for a little run. Um, si no, o sea, la, la otra opción era bastante buena también, go for a walk, sí, para aquellos que salen a caminar nada más, and go for a walk. I almost always get up early and go for a walk. Muy bien. Um, ahora, en este otro caso, sí, and then I often go inline skating. Aquí es otra actividad bastante específica. Eh, vamos a ver, George. What activity would you place instead of skating? ¿Qué actividad crees que podría ser como más apegada a lo que podría hacer alguien de manera regular en lugar de hacer el inline skating? Uh, podría ser um, watch TV o podría ser um, cooking o podría ser también um, uh, play, play soccer o video game I think it will be more adjustable to the, to the like environment the, más de acuerdo con, con lo que se trata la conversación, el play soccer, ¿sí? porque estamos hablando como de ejercicios, ¿verdad? como de hacer alguna actividad física entonces si uh -huh. lo watch tv, ajá le vamos a caer como couch potatoes okay, okay, ajá, yeah. entonces <laughs> sería mejor el uh, seriously y luego sure And then I often go play soccer for a while Podríamos decir For a while, sí Voy y juego fútbol por un rato um, Then, how often do you exercise like that? Aquí podría ser otra, ¿verdad? Aquí podríamos poner About three times a week Porque creo que, o sea, la mayoría mencionó, ¿verdad? Que, el, que las actividades físicas que hacen Son alrededor de tres veces por semana No es algo tan, tan repetitivo Sí, entonces Esto, súper bien Um, y, en lugar de ver tele, ¿qué otra actividad creen ustedes que puede hacer entonces un couch potato? Ya les di un par de ejemplos. Um, play video pero, games. Uh, for okay. Uh, enjoy, music. Sorry. Play. Okay. Video games. Play video games. Yeah. <laughs> you, Netflix. Uh, <laughs> That's a good one. Dancing. Yeah, Social sí. Social media. Social media. Uh, -huh. look at your social media. I usually uh, just play video games. Uh, or no, podría ser entonces just look at my Facebook para poner un ejemplo específico, no me están pagando los de Facebook, ¿okay? Just look at my Facebook. See. Sí. My TikTok. <laughs> That's another <laughs> example. Look at TikTok. Look at my TikTok. There we go. So, yeah, those would be some, some of the examples of the things that we can do when we turn into couch potatoes. ¿Sí? se imaginan que uno pasara tanto rato en el sofá que hasta se fuera ya echando pelos igual que el sofá, no, hombre, Qué feo sería. <coughs> bueno, entonces, I usually just uh, look at my phone. Eso podría ser, también ser como la manera más general, ¿verdad? Just look at my phone. Sí, o sea, solo paso ahí viendo el teléfono. O como dijo George, sí, um, just. Watch some Netflix, podría ser otro. Uh, sorry. Um, watch some Netflix. Eso sería otra ...otra de las opciones, ¿verdad? Solo uh, veo Netflix en mi tiempo libre. I guess I'm a real couch potato. Y eso creo que sería también más aplicable porque pues creo que vemos muchas personas que a veces ajá, nos enfrascamos en una serie o una, en algunas películas y es lo único que queremos hacer cuando tenemos tiempo libre. Así que, ajá, esas serían algunas actividades que son practicadas por los Couch Potatoes. Muy bien, entonces, esta conversación me gustaría que la logremos practicar todos en algún momento. A veces es difícil, ¿verdad? Llegar a que las practiquemos, pero si mañana tenemos la oportunidad, me gustaría practicarla en, en el Breakout Room. Ahora bien, de esta conversación, ¿Cuáles son algunas de las frases que ustedes consideran que pueden ser consideradas como adverbios de frecuencia? O sea, aquellas frases o palabras que se utilizan para referirnos a algo que hacemos a menudo. Almost. Almost. Almost always. Almost always. Muy bien. Almost always es una de ellas. Excelente. Early. Often. Early, no necesariamente. Often. Often. Sí. Often. Often. Aquí está hey, el often Hello, usually signs with oh perdón perdón aquí teníamos también el how often uh then we have usually where did you go usually rarely usually hardly ever mm -hmm. that's it that's it I think this that's one it. as Very well <laughs> Okay 3 times a week I think this one will be another of the good examples. Um, and yeah, basically those will be the ones. Muy bien, vamos a quitar el couch potato que sea con ese color porque ya no te necesitamos couch potato. Así me dijo ella. Bueno, aquí está. Almost always, ¿sí? Almost always. Esta almost always oh. es básicamente el contrario de decir el hardly ever, ¿sí? Almost always es Casi siempre, ¿verdad? Almost always, casi siempre. Es algo que hacemos muy, muy regularmente. Luego eh, tenemos el hardly ever, que es algo que rara vez hacemos. Sí, o sea, es como muy poco, casi nunca, hardly ever. Y esas frases son frases que yo les invitaría mucho a que tratemos de agregar oh, verdad a nuestro vocabulario el decir almost always I almost always have have my coffee with two cups of I mean two spoons of sugar por decir algo sí I almost always have my coffee with two spoons of sugar eso podría ser un ejemplo casi siempre tomo mi café con dos eh, cucharadas verdad de azúcar ¿cuál podría ser una actividad que tú Carlos Calexto, That you practice almost always. Algo que haces casi siempre. Calixto? I almost oh, always sorry. use okay. my cell phone. Almost always use your cell phone. That's a really good one. Yeah. I, we all, I think, we all almost always use our cell phones. Otra cosa que creo que debería ser genial o sería genial si pudiéramos decirlo es: we almost always practice English, I think. Um, what about Rosa? What is an activity, Rosa, that you practice almost yeah. always? Casi oh. siempre. Okay. Oh, oh. <laughs> Sorry, Rosa? Almost always. CTV. Mm -hmm. eh, Okay, you almost watch always TV. watch TV. You almost always watch TV. Nice. Esa es otra actividad que hacemos bien, bien a menudo. I almost always watch TV. Um, what about you? Brenda, what is an activity that you almost always practice? Um, almost always uh, read. You almost always read. Very interesting. Very good. Okay. You almost always read. Ahora vamos a cambiarlo a hardly ever. Sí, actividades que casi nunca o que muy poco hacemos. Um, Saraí, what is something that you hardly ever do? Um, I hardly ever. Mm. <laughs> ¿Qué Visit, eh, ¿cómo, se llama? ¿cómo se dice? Salón de belleza. Oh, Beauty Salon. I hardly ever visit a beauty salon. Be uh -huh. Visit Beauty Salon. okay you hardly ever uh -huh. visit a beauty salon. Seguramente solo cuando van a ver quinceañeras uh -huh. <laughs> Para cheñarse yeah. un poquito. Ok, good. Me peino sola. Ah, okay great, great. Good skills. Um Adela, tell me Adela, what is something that you hardly ever do? Um I have hardly ever um cocinar, mm -hmm. uh, my dog in the morning. Ok, you hardly ever cook your dog in the morning. Saben que esa frase, si alguien la escucha, y o sea, así nomás, eh, podría pensar que mm, rara vez cocino a mi perro en la mañana, pero lo que se dijo está muy bien, sí, o sea, que es que le cocina a su perro. Y así se, así se dice, sí, I oh, hardly ever cook my dog in the morning. O sea, si ustedes dijeran, hardly ever cook my kids, suenaría todavía más raro, pero igual está correcto, sí, o sea raras veces yo cocino para podría significar eso sí para el perro o para los niños bueno igual I like that sure. what was that I I thought like that oh el, ajá, verdad decir que ajá casi nunca yeah, cocino but, a mi perro <laughs> Sí, no, aquí no somos chinos. <laughs> bueno, um, ok, ya se nos acabó aparentemente la primera clase, qué sad, sí, ya llegamos al final y a pesar que esta noche, verdad, que a ver quién se me está durmiendo, es que varios hacen trampa, apagan la cámara pero me late que él me está todo durmiendo. No. Eh, okay guys, thank you very right. much. It was a pleasure meeting you and I hope tomorrow we're going to continue working and continue improving. Sí, espero verlos mañana. Thank you guys very much. Good and night, have a great night. Good night.